Top 10 mejores misiles aire-aire de largo alcance del mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los misiles con capacidad de derribar aeronaves de combate más allá del alcance visual, conocidos también como BVR, acrónimo en inglés de Beyond Visual Range, en español, más allá del alcance visual. Estos son los misiles para el combate aéreo más usados en la guerra moderna. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Misil Derby ER. El misil Derby es un misil aire-aire que puede ser utilizado en interceptaciones a distancias visuales y más allá del horizonte, BVR. Puede ser disparado en día o de noche en cualquier condición atmosférica. Tiene un avanzado modo dispara y olvida, capacidad Luktao Shuktao, sistema de contramedidas electrónicas adaptable a gran variedad de aviones caza. Israel desarrolló este misil a partir del Python 3, ante la negativa de Estados Unidos de venderles el misil AIM-120 Amran, que era la contraparte del misil ruso R-77. Después del inicio del proyecto, los Estados Unidos liberaron para la exportación el AIM-120 para Israel. A pesar de adquirir el misil, para huir de limitaciones impuestas por los estadounidenses y por el potencial de exportación del equipamiento, la firma Rafael continuó con el desarrollo. En sus primeras versiones, el Derby tenía un alcance de 50 kilómetros. En 2015, Rafael anunció dos nuevas versiones del Derby, denominadas E-Derby e E-Derby ER. Según su fabricante, Rafael Advanced Defense Systems, el misil E-Derby ER tiene un alcance extendido de hasta 100 kilómetros. El primer cliente de exportación del misil E-Derby ER fue la Fuerza Aérea de Colombia. 9. Misil Astra. El Astra es un misil aire-aire más allá del alcance visual desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de India. Es el primer misil aire-aire desarrollado por la India. Cuenta con guía de inercia a mitad de curso con direccionamiento de radar activo terminal. Astra está diseñado para ser capaz de atacar objetivos a diferentes rangos y altitudes, permitiendo interceptar objetivos de corto alcance a una distancia de hasta 20 kilómetros y objetivos de largo alcance a una distancia de hasta 110 kilómetros. Astra se ha integrado a los cazas Sukhoi Su-30 MK1, Dassault Mirage 2000 y Mikoyan MiG-29 de la Fuerza Aérea de la India. La producción en serie limitada de misiles Astra comenzó en 2017. El Astra es capaz de recibir correcciones de curso a través de un enlace de datos seguro. Está diseñado para resistir las contramedidas electrónicas enemigas. El Astra utiliza un motor de combustible sólido sin humo que puede impulsar el misil a una velocidad de hasta Mach 4,5. 8. Misil Fakur 90. El Fakur 90 es un misil aire-aire iraní basado en el AIM-54 Phoenix para ser desplegado en los cazas F-14 Tomcats de Irán. También han sido probados para su uso en los cazas MiG-29 iraníes. El desarrollo del Fakur 90 comenzó en el 2011. Según analistas militares estadounidenses, se trata de un trabajo de ingeniería inversa del misil AIM-54. El Fakur 90 fue presentado oficialmente en el 2017 y en 2018 se anunció que su producción en masa había iniciado. El misil iraní ha sido criticado principalmente por Estados Unidos, ya que aunque se trata de una copia del AIM-54, su alcance máximo es de solo 150 kilómetros, inferior a los 190 kilómetros del AIM-54 original. Pero para la industria militar iraní ha sido un gran logro desarrollar un misil aire-aire con un alcance de 150 kilómetros. El misil alcanza además una velocidad en persecución de Mach 5. Este misil tiene un peso total de 636 kilogramos y una longitud de 4 metros. 7. Misil AIM-120 Amran. El AIM-120 Amran es un misil aire-aire moderno de medio a largo alcance, más allá del alcance visual, con capacidad operativa a todo tiempo, fabricado en Estados Unidos, capaz de operar en misiones diurnas y nocturnas.
se han producido más de 14.000 misiles para la Fuerza Aérea y Armada de los Estados Unidos y 33 clientes internacionales. El AIM-120 ha sido utilizado en varios conflictos internacionales y se le acredita por lo menos 10 derribos en combates aire-aire. El misil incorpora un radar activo que, en unión con un sistema de guiado inercial y su ordenador de a bordo, le hace más independiente del sistema de control de fuego de la aeronave. Una vez que el misil se acerca a su objetivo, su radar activo le guía para interceptarlo. Esta función, denominada disparar y olvidar, libera a la tripulación de la necesidad de iluminar de forma continuada el objetivo con su propio radar, permitiéndole seguir y disparar múltiples misiles de forma simultánea a múltiples objetivos, así como efectuar maniobras evasivas mientras los misiles se dirigen por sí solos a sus objetivos. El misil ha sido desarrollado en diferentes versiones, cada versión con un alcance distinto. De ellos, el AIM-120D es el de mayor alcance, pudiendo golpear a su objetivo a una distancia máxima de 160 kilómetros. 6. Misil Vimpel R-27. El Vimpel R-27, designación OTAN AA-10 Álamo, es un misil aire-aire de mediano a largo alcance, perteneciente a una familia de misiles guiados desarrollados por NPO Vimpel en la Unión Soviética. Permanece actualmente en producción con Rusia. El R-27 ha sido fabricado en 8 variantes principales, con diferentes cabezas buscadoras y motores impulsores de alcance estándar y extendido. Entre ellas destacan las versiones infrarrojo buscador R-27T, con alcance de 40 kilómetros, radar semiactivo buscador R-27R, con alcance de 80 kilómetros, y la versión radar activo buscador R-27AE, con alcance de 130 kilómetros, y la versión más moderna del misil, el R-27EM, con alcance máximo de 170 kilómetros. Este misil equipa a todos los cazas MiG y Sukhoi con capacidad BVR. El misil R-27 también es producido bajo licencia en la República Popular China. También existe la versión R-27EP, que es una versión antirradiación de alcance extendido. Este misil puede destruir a su objetivo a una distancia máxima de hasta 130 kilómetros. 5. Misil AIM-260 JATM. El misil táctico avanzado conjunto AIM-260 JATM es un misil aire-aire estadounidense más allá del alcance visual BVRAAM, que está desarrollando Lockheed Martin desde el 2017 en respuesta al misil aire-aire chino PL-15. Diseñado para hacer frente a amenazas avanzadas presentes y futuras, se espera que el misil reemplace o complemente al AIM-120 AMRAAM, actualmente en servicio con Estados Unidos. En 2020 se realizó con éxito la primera prueba del misil y se espera que su producción en serie comience en el año 2026. En noviembre del 2021 se reveló que el misil tendrá dimensiones similares al AIM-120 para garantizar una interrupción mínima de la tecnología de la plataforma de lanzamiento, en especial en el F-22 Raptor, que lleva las armas en una bahía interna. Pero con un rango de alcance mucho mayor al actual AIM-120, el nuevo AIM-260 tendrá un alcance efectivo inicial de 200 kilómetros, muy superior a los 160 kilómetros del actual AIM-120. La velocidad de persecución del AIM-260 será de Mach 5. 4. Misil Vimpel R-77M. El misil Vimpel R-77, designación OTAN AA-12 ATER, es un misil aire-aire de radar activo de alcance medio fabricado en Rusia. Está pensado como la contraparte rusa del misil estadounidense AIM-120 AMRAAM. El R-77 estuvo marcado por un desarrollo muy prolongado. Los trabajos comenzaron en la década de 1980, pero no se completó antes de la caída de la Unión Soviética. Durante muchos años, solo el modelo R-77 se produjo para clientes exportadores. La producción se interrumpió aún más cuando la intervención rusa en Ucrania dio lugar a un embargo de armas ucraniano contra Rusia, que rompió las cadenas de suministro. El R-77 entró en servicio finalmente con la Fuerza Aérea Rusa en el 2015. Posteriormente, fue desplegado por los cazas Su-35S en Siria, en patrullas aéreas de combate.
El misil solo es compatible con cazas con aviónica moderna que cuenten con un radar de gran alcance. Rusia actualmente produce el misil R-77M con un alcance máximo de 193 kilómetros. 3. Misil MBDA Meteor. El Meteor es un misil aire-aire de largo alcance guiado por radar activo con un gran radio de acción más allá del alcance visual desarrollado por MBDA. El Meteor ofrece una capacidad de disparo múltiple contra objetivos de maniobras de largo alcance, jets, WAPs y misiles de crucero en un entorno de contramedidas electrónicas pesadas con un rango de más de 100 kilómetros. Se desconoce el alcance máximo, pero se estima en 200 kilómetros, pero la zona de no escape es de más de 60 kilómetros, era más grande entre los misiles aire-aire según el fabricante. El motor de chorro de combustible sólido permite que el misil navegue a una velocidad superior a Mach 4 y proporciona al misil el empuje y la aceleración intermedia para interceptar el objetivo. Un enlace de datos bidireccional permite que la aeronave de lanzamiento proporciona actualizaciones de objetivos a mitad del curso o redireccionamiento si es necesario, incluidos datos externos de terceros. El Meteor entró en servicio con la Fuerza Aérea Sueca en abril de 2016. Posteriormente entró en servicio en Francia, Alemania, Grecia, India, Italia, Qatar, España y el Reino Unido. El misil tiene un peso de 190 kilogramos, longitud de 3,65 metros, diámetro de 17,8 metros y alcance máximo de 200 kilómetros. 2. Misil PL-15. El PL-15 es un misil aire-aire de largo alcance guiado por radar activo desarrollado por la República Popular China. El PL-15 es desarrollado por Kama con sede en Luoyang. El misil fue probado en 2011 y en 2013 fue visto montado en un prototipo del Chengdu J-20. El misil habría entrado en servicio entre 2015 y 2017, equipando los cazas Chengdu J-10C, Shenyang J-16, Chengdu J-20 y el Shenyang 11B. El misil tiene un peso de 230 kilogramos, longitud de 399,6 centímetros y diámetro de 20,3 centímetros. Su alcance contra objetivos aéreos es de entre 200 hasta los 300 kilómetros y su velocidad de persecución alcanza el Mach 4. En 2017, Estados Unidos comenzó a desarrollar el misil aire-aire AIM-260JATM para reemplazar al AIM-120 AMRAAM actualmente en servicio con sus fuerzas aéreas, con el fin de contrarrestar al mejor PL-15. Pero China desde el 2016 también está desarrollando su nuevo misil PL-21, el cual tendrá un desempeño superior al AIM-260JATM estadounidense y comparable en alcance al R-37M ruso, con alcance de entre los 300 y los 400 kilómetros. 1. Misil Vimpel R-37M. El Vimpel R-37, designación OTAN Andy, es un misil aire-aire ruso con gran alcance desarrollado en base al misil R-33. Fue diseñado para derribar aviones AWACS y aviones espías, manteniendo el avión lanzador fuera del alcance de los escoltas de la aeronave enemiga. El R-37 ha sido diseñado para su uso con los cazas MiG-31, Su-35BM, Su-57 y otros cazas futuros. El misil se diseñó a principios de la década de 1980 y se lanzó por primera vez en 1989 desde un caza MiG-31M. Las pruebas del R-37 continuó durante la década de 1990. En 1994, un misil prototipo alcanzó su objetivo a una distancia de 162 millas náuticas, 300 kilómetros. El programa fue suspendido por falta de fondos y fue reanudado a finales del 2006 como parte del programa MiG-31PM. Según Defense Today, el alcance del R-37 depende del perfil de vuelo, desde 80 millas náuticas, 150 kilómetros para un disparo directo, hasta 215 millas náuticas, 398 kilómetros para un perfil de planeo de crucero. Según James, hay dos variantes, el R-37 y el R-37M.
Este último tiene un propulsor de cohete desechable que aumenta el rango hasta los 400 kilómetros. El misil alcanza una velocidad en persecución de Mach 6. Según un informe del Royal Unit Service Institute, desde octubre del 2022, Rusia está empleando los misiles R-37M desde cazas Su-35, Su-57 y MiG-31 en la actual guerra de Ucrania, habiendo confirmado un derribo de un caza ucraniano a 177 kilómetros de distancia. La velocidad extremadamente alta del arma, junto con un rango efectivo muy largo y un buscador diseñado para enfrentar a objetivos de baja altitud, hace que sea particularmente difícil de evadir, declara un piloto ucraniano. Pero según la página estadounidense MilitarWatchMagazine.com, asegura que un caza Su-57 empleando un misil R-37M logró el derribo de un caza Su-24 ucraniano a una distancia de 217 kilómetros. Asimismo, los MiG-31 también han logrado dar muerte a cazas ucranianos a más de 200 kilómetros, siendo el R-37M el primer misil de su tipo probado en un escenario de combate real, obteniendo excelentes resultados. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, los 10 mejores misiles aire-aire de largo y muy largo alcance del mundo. Como siempre, si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta tu lista personal los que crees tú son los mejores misiles aire-aire de este tipo en el mundo y qué otros misiles debieron estar en el top. Recuerda que en este canal tu opinión importa. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.